Christian ya se convirtió en uno de los magos más famosos del mundo, esto debido a su programa por allá en los años 2000, en donde hacía trucos increíbles que nos dejaban a todos con la boca abierta y preguntándonos cómo lo hizo. Sin embargo, ya han salido a la luz cómo logró hacer, o más bien cómo nos engañó en su momento, y uno de esos trucos que aunque sencillos nos sorprendió a todos, se trata del truco de las cadenas en el cuello. Si quieres saber cómo logró hacer este truco, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Este fue uno de esos trucos en los que Chris salía a la calle y lo realizaba con personas del común. Bueno, eso parecía. Aquí podemos ver cómo Chris le enseña a unas personas una cadena. Incluso les pide que comprueben que se trata de una cadena real, para que sepan que no hay truco. Después vemos cómo la pone en su cuello y les pide a dos hombres que jalen al mismo tiempo. Y en un rápido movimiento logra zafarse sin recibir ningún daño. Deja así a todos maravillados y sorprendidos con este gran mago. Pero, ¿acaso es así? Vamos a averiguarlo. En el video vemos que justo en el momento cuando Chris va a acomodar la cadena en su cuello se hace un corte de cámara. Luego vemos que ya la tiene acomodada en su cuello. Y aquí hay que saber que en realidad Chris no enreda la cadena alrededor de su cuello, sino que pone una parte en la parte de atrás de su camisa y solo un nudo en la parte de enfrente. Y así cuando las personas jalan, pareciera como si este se zafara muy rápido. Aquí podemos ver cómo se realiza este truco. Y como ven, este truco está lejos de ser impresionante como nos lo hacía ver Chris en su momento, pues se trata de un simple engaño, esto mediante un corte de cámara. Y bueno amigos, me gustaría saber su opinión sobre este secreto. ¿Sabían lo que hay detrás de este truco? Si es así, déjame tu comentario. Y si este video te gustó, compártelo, suscríbete al canal. Muchas gracias.